tema que no lo iba a poner en la agenda, pero me parece que es central, que es el tema del aborto. Un poquito más atrás. Sí, perdón. Que me parece que a veces este gobierno lo toma medio como si fuera un tema tramposo. ¿Y por qué digo esto? Porque no debemos olvidar que Unidad Ciudadana fue el gobierno que hizo hincapié en este tema, otorgando varios derechos a aquellas mujeres en condiciones desfavorables que lamentablemente no tenían los medios como para realizarse un aborto. Y se hizo hincapié en que las personas que no pudieran, la Corte Suprema trabajó de una manera muy bien, tratando de que aquellas mujeres que habían sido violadas o que habían, por motivos diferentes, habían tenido esos inconvenientes, se logró que se interrumpiera el embarazo, y la Corte Suprema, vuelvo a repetir, que creo que el presidente es el mismo que está ahora, que es el doctor Lorenzetti, hicieron que se aplique ese protocolo y las mujeres tengan el derecho a abortar. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno intenta poner en la agenda el tema del aborto como si alguien nunca se hubiera tratado antes, y no, se trató, pero lo que ocurre que ahí es cuando yo quería hablar de otro tema, que es el tema económico. Pero como el tema económico le está explotando propiamente en las manos, entonces necesitan incorporar un tema para que la opinión pública se disperse. Y como todo tiene que ver con todo y se intrarrelaciona, va a ser muy importante la marcha del miércoles primero, del miércoles 8 de marzo, del jueves, la de las mujeres. Porque va a ser un movimiento heterogéneo y van a ir mujeres de distintas extracciones sociales, distintas... biológicas también. Distintas biológicas y distintos estudios, niveles educacionales. Entonces va a ser muy importante el aporte que realicen esas mujeres, porque muchas mujeres que van a ir a esa marcha también tienen un componente machista que les inhibe pensar de la manera correcta, y muchas por ahí no tienen memoria o no se acuerdan lo que ha hecho el gobierno anterior con su trabajo militante. Y que tal vez convengamos que la doctora Cristina Fernández nunca estuvo muy de acuerdo con el aborto, pero independientemente de eso, admitió que era un tema central, nodal, y permitió que se impusiera el paraguas legal para que aquellas mujeres que tenían problemas puedan lograrlo. Y el otro tema que me quiero referir, que también es muy importante, es el tema de el aglutinamiento de la oposición. Va a ser muy importante que este esbozo tan importante, valga la redundancia, de la marcha del 21F, que fue, convengamos, algo que no hubo incidentes, estuvo bien organizado y fue un mojón para aquella oposición que creía que estaba, y que muchos de la oposición del señor Pichetto, que hacían creer que la oposición estaba dispersa y que no. Hay gremios que realmente se congratulan con lo que hubo en el gobierno pasado, que obviamente va a ser un tema de mucha algidez y de mucho debate, porque adentro del triunviro también hay graves inconvenientes. Convengamos que dentro de la marcha del 21F hubo un solo integrante que participó, que fue Juan Carlos Schmidt, que participó a regañadientes, convengamos, pero participó al fin y muestra las grietas que existen en ese triunviro. Porque ese triunviro, gran parte de ese triunviro, apoya a este gobierno y quiere que se mantenga todo como está, porque sabe que en el lugar que están mantienen sus privilegios. Pero no es el hecho de los privilegios de ellos. Ellos se tienen que fijar que la gente está sufriendo mucho y está pasando muchas penurias económicas para llegar a fin de mes. Entonces,
me parece que es un mojón importante en la marcha del 21F y todo tiene que ver con todo. Como faltan 2 años para el gran objetivo, no nos tienen que tapar. Yo a veces hablaba de la palabra escepticismo. Ahora no nos tiene que tapar la palabra ansiedad. Y el candidato o la candidata que exprese las necesidades de lo que fue el proyecto anterior, se va a lograr, se va a ir logrando. Una de ellas es la doctora Cristina Fernández, que ha hecho mucho para que se logre esto y puede ser el cimiento o la flor para que produzca nuevamente nuestra llegada del movimiento, del proyecto al poder. Gracias. Bien.